Otra mujer destacada en Tuluá es Nilsa López de Espejo, gerente del semanario El Tabloide. Ella es el personaje invitado de Sujei Patiño y usted la verá a las 8 de la noche este 9 de marzo. Aquí un adelanto de la entrevista. ¿Usted ve algún precandidato por ahí así como que le llama la atención o todavía no, o hay que esperar? Todavía no, yo voy a esperar porque yo voy a una entrevista. Ajá. Y entonces voy a empezar a analizarlos. Por una entrevista me doy cuenta. ¿Sí? ¿Qué le gustaría de un alcalde para Tuluá, para el próximo alcalde? Que sea, que no sea corrupto. Ajá. Que no se quiera llevar toda la plata. Ajá. Que no se meta la plata al bolsillo. Ajá. Que no idee cosas como quitarle al pueblo, sino que al contrario, que haga cosas grandes para el pueblo y que sea gente. Okay. Que trate a la gente bien, que no sea patana, que, no, sí, que sepa recibir a la gente, eso es muy importante. Doña Nilsa, a ver, cuando uno está en la posición que está usted, y usted lo decía ahora, que le ha tocado enfrentar muchas cosas que cuando comenzó no daban un peso por usted, pero igual ese proceso no ha cambiado, digamos que se han querido meter con usted, se han metido con sus hijos, se han metido con su familia, le han esculcado también, y eso que su nombre no está pues en la parte pública, pero se han querido meter con su vida, con su familia. ¿Cómo se ha sentido? ¿Lo ha sentido como ataque? ¿Ha sido duro? ¿Le ha tocado momentos difíciles aceptando ese tipo de cosas? ¿Cómo le parece que cuando dicen que están haciendo cosas, porque como nadie se atreve a decir nombre, cuando me meten conmigo, la gente se imagina que soy yo, pero no se atreven porque le faltan los pantalones para decir Nilsa Espejo o El Tabloide, porque entonces sería una demanda. Claro. Entonces lo dicen todas a espaldas y en grupitos donde dice, le ponen sobrenombres a uno, a la familia. A mí me duele todo, a mí me quieren por mis hijos y me odian por mis hijos. Y yo también, yo quiero a quien quiera a mis hijos.